Hola. Tú tienes Doritos, yo un pastel de carne. Me he traído cubierto. Digo, esto será fácil. No es tan fácil. Está bueno. Está bueno. Tiene mi aprobado. ¿Por qué me ha aumentado? Nadie la ha visto. Es trampa, ¿eh? Si nadie lo ve... No. Si nadie lo ve, ¿por qué crece hoy? Mala. Mala esa. ¿Cómo coño? Vale. Ah, sí. Lo que podría haber hecho es partírmelo por la mitad, aunque sea. Para que fuese más fácil. Pero es que a mí las cosas fáciles... No me va. Yo soy más de... Pues complicarme la vida... Luego agobiarme porque me complica la vida. Luego reírme porque me complica la vida. Pero todo, todo va a raíz de lo mismo. De complicarse uno la vida. Yo no estoy entendiendo cómo se sube esta atalaya.
Vale. Define que un juego no esté preparado para ordenador. Si voy con el ratón poco a poco, o sea, con la ruleta poco a poco va rápida. Pero si lo hago rápido, va lento. O sea, es maravilloso. ¿Por qué porta-t-elle des habits d'homme? Y por culero un rato también. Ya puesto. Buah, hoy he tenido un día más raro. He puesto el aire por la tarde. Buah, voy a ser hiperproductivo. Me ha muermado y casi me duermo. De hecho, por eso hoy no he empezado el nuevo horario. Porque me he quedado medio frito. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Míralo, míralo! ¡Ven! ¡Oh, puta! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Cagué! 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 Easy peasy. Wow. Eso me pasa a mí muy a menudo, ¿eh? También es un poco que te despiertas y no sabes ni siquiera dónde estás. Estás ahí medio... Me encanta porque, o sea, Opera GX
¿Vale? Puede forzar una, que una página se vuelva oscura. ¿Vale? Si fuerzo... Yo tengo YouTube en modo oscuro. Si fuerzo el modo oscuro a YouTube en modo oscuro, lo único que hace es que todos los emoticonos y todos los logos y todo se vuelvan blancos. Maravilloso. Pero el pobre no da. No da. Vale, aquí. Vale, lo pillo. ¿Ves? El 3... El 3 me pareció súper cómodo el mapa, tío. Porque no te forzaba. En ningún modo... O sea, a ver... Al principio sí, ¿no? Cuando se supone que... Que Connor no ha visitado la ciudad todavía, porque... Porque es indígena. Y tal, pues obviamente no va a visitar la ciudad. Pero después de eso... Puedes visitar todo, toda la ciudad, y lo único que va a pasar es que se va a desbloquear más ciudades. Después de eso. Ya, me lo contaste. Oye, que por cierto, ¿por qué te... ¿Qué te dio?
con el Batman, digo, en plan... ¿Cómo que de repente dijiste, me voy a hacer esto? Ya no, pero digo, a lo mejor es... De esto, que de repente dices, voy a hacerlo por esto. A veces me pasa a mí. Agathe, ¿escribiste sobre el enemigo? Sí. En el pantano, un peligroso impostor extiende raíces reales. Se hace llamar François Macandal, como mi mentor. El líder, sacerdote y hermano, a cuya causa dediqué mi vida. Murió pasto de las llamas. No pude impedirlo. ¿Quién es el impostor y a quién debe lealtad? Es lo que debes averiguar. Pero primero, preparémonos. Agathe, espérate que te cuento. François Macandal era un experto en venenos. Esta cerbatana era suya. Un arma estupenda. Un solo dardo, disparado desde lejos, matará a un hombre. Puedes usar esta cerbatana en tu favor si te acercas sigilosamente. A mí me dio mucha pereza cuando lo jugué, ¿eh? No sé.